Buenas a todos y todas. Mira, en ocasiones quieres alinear objetos en Tinkercad y no es fácil. Por ejemplo, fíjate, ¿qué posibilidad más buena esta que te voy a mostrar? Voy a seleccionar este objeto y con las mayúsculas pulsadas voy a seleccionar otro objeto más, ¿vale? Para hacer como si fuese a hacer un grupo. Pero aquí tengo la opción de alinear. ¿Ves? Cuando le digo alinear, él me va a ofrecer, según haga clic en distintos puntos, dónde quiere que coloque cada uno de los objetos con respecto al otro. ¿Lo ves? Mira, pero muestro un poco mejor. Por ejemplo, le puedo decir que sea aquí lo que quiero que coincida, o que el punto medio coincida, o que este lateral derecho sea el que coincida, o que coincida la parte superior. O sea que esto es muy interesante cuando quieras enrasar dos elementos, que a veces es muy difícil, para que te queden bien, ¿vale? Mira, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, entre este, y ahora pincho mayúsculas, selecciono este, ahí lo tenemos, y ahora hacemos clic en alinear. Y nos vuelve a ofrecer, incluso nos ofrece las caras oblicuas. Así que le diríamos, pues mira, por ejemplo, que venga hasta aquí. Y esto es, el uno con el otro, ¿vale? O esta cara, ahí lo tienes. O la parte superior del rojo con la parte superior del azul. ¿Ves? Así que nada, prueba el alinear que está muy útil. Lo mismo el rotar, ya sabes que te sirve para flip, para rotar elementos uno en torno a los otros. Así que alinear y rotar, align y flip, están muy bien. ¿Ves? Aquí también podemos hacer un flip. Bueno, aquí no lo notamos porque, claro, si no le hago así de una forma rara, eso es. Aquí, por ejemplo, flip.